Muy contenta de estar aquí, realmente voy a tener pues, un tiempo bastante largo para contarles lo que fue experiencia en el uso del ambiente digital para la alimentación que se usó con una población de reinsertados a la vida civil. Para mí es muy grato estar en este espacio y compartir con todos ustedes. Aquí está el título de la conferencia: Ingeniería para la Construcción de Paz, Soporte de Educación para Reinsertados, una experiencia de colaboración entre Colombia y Israel y el trabajo con reinsertados a la vida civil. Mi nombre, pues por ahí hay algunas caras conocidas, otras que no conozco, y es la Patricia Aranda Sánchez, profesora de carrera de la Universidad de Ciudad Francisco José de Caldas. Y aspira al objeto de investigación y extensión en pedagogía para ella. Entonces, pues vamos a tratar de que esta conferencia sea lo más amena para ustedes, teniendo en cuenta la hora en la que estamos en este momento, que es el mediodía, y pues espero que pueda lograr capturar su atención frente al tema, porque realmente, estando en un momento histórico como el que está nuestro país, quizás un momento de algún tipo de incertidumbre sobre los resultados del plebiscito, para nosotros resulta y sigue siendo importante seguir pensando en la paz. Este proyecto se realizó hace ya varios años, pero los resultados de la investigación siguen siendo vigentes y siguen siendo importantes, precisamente porque tenemos que construir entre todos un pensamiento alrededor de lo que significa la paz y de cómo podemos construir realmente un país en paz. Este proyecto del que yo les voy a contar fue un proyecto colaborativo entre dos países que hemos sufrido lo que significa precisamente la guerra, Colombia e Israel, un proyecto de colaboración entre estos dos países que nació hace varios años con la participación de un grupo de investigadores de Israel. El software que les voy a dar el día de hoy fue realmente el resultado de un trabajo de estos investigadores, y nosotros tuvimos pues la oportunidad muy feliz, diría yo, de encontrarnos con estos investigadores para trabajar y pensar en un proyecto en Colombia. Entonces, en este proyecto pues participaron investigadores de Colombia y también docentes de ambos países alrededor de un año. Se creó en ese momento una red de investigadores y docentes alrededor de lo que fue el proyecto. Perdón, es que estoy aquí, sí. Aquí hay algunas fotografías. Los investigadores que ustedes están viendo en la primera fotografía son precisamente los investigadores de Israel, Raúl Drashman y Roma Elor. En la segunda diapositiva se ve un equipo de trabajo que estuvo realizando el primer taller para empezar a conocer lo que era el ambiente digital dígalo, y para también conocer lo que iba a ser la metodología de trabajo. Como ustedes pueden ver, fue un grupo de trabajo bastante grande el que estuvo comprometido en este proyecto. En la fotografía inferior vemos una mesa de trabajo. Varios investigadores vinculados al proyecto, sino los investigadores, tuvimos la oportunidad de ir a Israel a obtener un curso de formación en este tema de argumentación. Fue un curso financiado por el gobierno de Israel y pues impacta también aquí por Colombia, pero básicamente financiado por el gobierno de Israel. Esta idea de contar con cursos en relación al tema de las tecnologías, la argumentación y la paz, es posible que se vuelva a poder realizar iniciativas como esta, porque realmente el poder ir allá fue un proceso de gestión que se hizo entre los investigadores de aquí en Colombia y los investigadores de Israel. Y en ese proceso de negociación y realizando un conversatorio con el embajador de Israel aquí en Colombia y con personajes importantes en el país, en Israel, se logró
lograr que 25 profesores de Colombia fueran a Israel a formarse. Y posteriormente han existido, creo que otras dos versiones donde profesores de colegios han ido también a formarse en Israel y a trabajar ese tema de la comunicación. De hecho, esta participación también de los profesores permitió conocer el sistema educativo de este país y también tener como encuentros en pensar cómo estamos entendiendo la educación y cómo el uso de este ambiente digital puede aportar una formación de los niños, de los jóvenes y también de los adultos. En la última fotografía vemos a un estudiante que participó en el proyecto hace un exposición. Parece, ahí no vemos un involucramiento de nuestro software, sino que lo que nosotros vemos es que estás poniendo una cartelera, porque realmente lo que les voy a presentar es todo un proceso educativo, no es simplemente usar la herramienta, aunque nuestra conferencia habla de un software que podemos trabajar para el tema de paz y contra insertados a la vida civil, pues es todo un proceso educativo en el que se hace uso de uno o se pueden hacer uso de más ambientes y tecnologías de información y comunicación para lograr los procesos de diálogo y de concertación, que básicamente en eso consiste el proyecto. Entonces, pues este proceso se soportó en un proyecto de investigación y hay dos preguntas, realmente quizás hayan más, pero yo quise centrarme en estas dos preguntas porque creo que es muy importante rescatar para esta conferencia y pensar en el tema de paz lo que nosotros entendemos por resiliencia. Entonces, la primera pregunta se refería en qué medida el uso de sesiones de negociación apoyadas por diálogo contribuye a que los participantes activen factores resilientes y desarrollen su capacidad de colaborar con otras personas para lograr objetivos. Entonces, esta primera pregunta nos está hablando de que ese uso de ese ambiente digital que se llama, digamos, ahora voy a hablar de este, podía contribuir a que estas personas que estaban proveniendo de la guerrilla o los paramilitares y los estudiantes que provenían de la vida civil pudieran activar la resiliencia. También ahora vamos a hablar de qué es resiliencia. Y todo esto para pensar si esto podía contribuir a lograr objetivos en su vida y lograr trabajar y colaborar con ellos, teniendo en cuenta pues las características de la población de la cual estoy mencionando. Y la segunda pregunta, ¿en qué medida las competencias argumentativas, la disposición a colaborar y los factores de resiliencia se transfieren a la vida activa? Para nosotros era muy importante esta pregunta, porque pues uno puede pensar que mientras están en el proceso educativo, esas personas que están reinsertándose a la vida civil puedan de pronto mostrar que su vida se está transformando. Pero realmente el interés de nosotros también era observar si este proceso educativo y el aprender a comunicar, el aprender a dialogar, el aprender a colaborar con otros, formaban factores de resiliencia que pudieran permanecer en la vida de estas personas. Y era algo muy importante, pues, pensando en población reinsertada. Los objetivos del proyecto fueron analizar los efectos de esa estrategia de comunicación estructurada sobre la formación de la solidaridad, la colaboración y el aprendizaje y la capacidad de comunicar en áreas específicas de conocimiento y en la actividad cotidiana. Como específicos, analizar la forma en que el uso de sesiones de negociación apoyadas con diálogo contribuía a la activación de factores de resiliencia y a la capacidad de colaborar. Analizar y determinar las competencias argumentativas y la disposición a colaborar con nosotros mejoraba los factores resilientes que se transfieren a la vida cotidiana. Entonces, como ya expliqué en las preguntas, creo que no hay necesidad de ahondar un poquito en esta parte porque pues, ya los objetivos están directamente relacionados con los temas. Entonces, aquí empiezan a pasar unos elementos que son muy importantes que todos ustedes conocen. Primero, que en ese proyecto participaron reinsertados a la vida civil. Pues esto para nosotros resulta de mucha importancia como una presente investigación
y pensando en las posibilidades para nuestros países, porque pues para nuestro país en este momento y quizás para los países que tengan procesos de administración también o procesos que estén en procesos de paz, porque estamos precisamente en un momento donde posiblemente se acerque la posibilidad de tener un grupo de reinsertados a la vida civil. ¿Y qué van a hacer estas personas que han estado acostumbradas a usar el arma y el fusil como un medio para sobrevivir y como una estrategia de vida? Entonces estas personas pues necesitan realmente tener unos procesos de formación educativos que les permitan reinsertarse de manera adecuada a la vida civil, porque ustedes saben que en los procesos que se hicieron algunos años, algunos de ellos resultaban quedándose en sus casas y quedándose en los barrios y generaban otro tipo de problemáticas porque no había una reinserción adecuada y porque ellos tampoco tenían todas las posibilidades laborales que les permitieran realmente ser parte de la sociedad de una manera diferente. Entonces, esos estudiantes que participaban en el proyecto tomaban distintos cursos de formación y secundaria, es decir, ellos estaban en bachillerato, ellos se reinsertaron y la universidad le permitía a esos estudiantes que estudiaran su formación de secundaria. Y ellos entonces estaban estudiando su secundaria de una manera, pues, no exactamente tradicional, porque era una manera de mucho más rápida en el tiempo de formación y pues las áreas más importantes como la matemática, las ciencias, las sociales, el español eran parte de su formación. A esta formación en secundaria se integró entonces el usar una herramienta digital llamada Dígalo para que ellos a través de la argumentación y el diálogo aprendieran sobre las áreas de conocimiento, pero con el fin también de enseñarles a las habilidades argumentativas y sin que fuera un objetivo directo, pues queríamos observar qué pasaba con relación a la resistencia. La estrategia entonces que se usó fue generar discusiones argumentadas usando el aprendizaje en áreas de ciencias, de español, matemáticas y competencias ciudadanas. En el proyecto participaron aproximadamente 50 estudiantes de diferentes regiones del país. Aquí están las regiones y las zonas. Entonces, el proyecto tenía vinculados estudiantes de Valledupar, tenía estudiantes de Acacia, tenía estudiantes en Bucaramanga, en Ibagué, que fue el principal centro porque tenía una participación de 31 estudiantes, y de Bogotá, que tenía 19 estudiantes. Entonces, ¿cómo funcionaba el proyecto? Realmente, la organización del proyecto del grupo de investigadores estaba en la región de Bogotá. Los investigadores de Israel se comunicaban a través de tecnologías de información y comunicación como Skype, y en esa comunicación por Skype pues, se hacían reuniones semanales para poder conversar sobre las necesidades que se tenían sobre el desarrollo del proyecto. En cada una de estas zonas había varios profesores y había un investigador. Entonces, en parte del PAR teníamos un profesor de matemáticas, un profesor de español, un profesor de ciencias, un profesor de competencias ciudadanas, y aquí en cada una de las regiones, lo que conducía a que teníamos 5 profesores de matemáticas, 5 de sociales, 5 de cada una de las áreas, más contábamos con un investigador de cada zona, lo que nos daba un grupo de 5 profesores e investigadores, más otro equipo base de investigadores que estaban acompañando todo el proceso. Y todo lo que se hizo allí se conformó en una red. Los profesores de matemáticas debían diseñar todas las estrategias pedagógicas para que los estudiantes aprendieran matemáticas usando el software. O sea, ellos diseñaban los casos y diseñaban las preguntas que se iban a discutir en el software entre todos. Eso lo hacían a través de las tecnologías de información y comunicación como Skype. Y así es cada una de las áreas. Y también harían reuniones entre los investigadores para todos los asuntos relacionados con la forma en que se iba a recolectar la información,
el análisis de los datos y la organización en sí de todo el proyecto. Entonces, esa construcción de ese escenario para la discusión argumentada tenía varios elementos. Uno es diseño de pasos para el aprendizaje a través de la argumentación. Otro, una discusión de los casos en grupos. Un tercer elemento que era el uso de la herramienta Dígalo. Y un cuarto que era la revisión de los mapas y socialización. El primer paso en todo el diseño de todo el escenario, y hablamos de escenario porque realmente aquí no estábamos consiguiendo una clase tradicional de enseñanza y aprendizaje centrado en el profesor, sino que era un proceso centrado en el estudiante. Y entonces, pues aquí había que pensar en cómo vamos a poner al estudiante como protagonista del proceso. Para poder hacer entonces el diseño del caso, el caso era una situación en alguna de las áreas donde los estudiantes tenían que posiblemente hacer algún tipo de lectura previa. Por ejemplo, supongamos, si nosotros vamos a hablar de competencias ciudadanas, supongamos que nosotros vamos a hablar de los derechos humanos. Entonces, para que pudiéramos hablar de los derechos humanos, aquí el proceso no era como el estudiante, yo aquí voy a parar de profesor a hablar de derechos humanos y los estudiantes van a escuchar, sino que el asunto era que los estudiantes iban a discutir un tema relacionado con derechos humanos. Entonces, para eso, en el caso de los profesores se reunían a pensar qué lecturas podrían estar asociadas al caso, miraban alguna historia o alguna situación que generara algún tipo de controversia relacionada con derechos humanos, y entonces se generaba todo, se diseñaba todo el caso con el que se iba a trabajar con el estudiante. Cuando ya estaban esos casos se implementaban. Entonces, lo primero que se hacía era que se hacían discusiones en grupo, previo al uso de la herramienta, que los estudiantes discutían sobre preguntas relacionadas con el tema. Esa discusión se grababa, se comentaba con ellos, hacían carteleras, se generaba una estrategia que permitiera promover el debate y el interés. Luego, sí pasaba, se pasaba a usar la herramienta Dígalo, ¿no? Y entonces allí, pues ellos, además, pues ya les va a contar, pero ellos realmente, pues algunos ni siquiera sabían usar las tecnologías, no habían usado un computador. O sea que realmente estaba un proceso integral, un proceso tratado de integrar, porque ellos estaban aprendiendo a usar la tecnología, aprendiendo a argumentar, aprendiendo sobre un área de conocimientos, aprendiendo a colaborar. Estaban aprendiendo muchas cosas siendo de los dos protagonistas de su proceso en ese momento, todo en un mismo momento. Entonces era muy interesante porque imaginémonos a alguien que no sabe leer, escribir bien, que no ha usado un computador, entonces está aprendiendo a usar el computador, pero que a la vez está aprendiendo a usar un software en particular, que está aprendiendo a buscar información para poder argumentar, que está discutiendo temas de una área específica y que se está encontrando con otras personas que antes del proceso educativo podían ser sus enemigos, porque podían ser personas que provenían, por ejemplo, de los paramilitares y él podía ser un guerrillero y estaban dialogando entre ellos para aprender. Entonces, eso era como el tercer elemento de la discusión argumentada. Y finalmente, pues se podían hacer procesos de realimentación revisando lo que se llaman mapas argumentativos, los resultados del proceso de discusión que ahora lo van a ver, y se socializaban, se discutían, y uno podía volver a revisar qué había ocurrido en esa discusión. Todo eso significaba el diseño de un proceso educativo que llamamos escenario. Escenario donde todos los actores son importantes y donde todos los actores están generando procesos de diálogo y de aprendizaje. Aquí está la herramienta Dígalo. Hay varias cosas que decir. Primero que todo, esta herramienta fue diseñada en marco de un proyecto europeo que se llamó DUNES. Dicen lo pronuncian DUNES, no sé cómo se pronuncia exactamente. Esta herramienta se empezó a crear desde el 2001 y 2002. El trabajo que hacían estos investigadores era quienes interesaban en desarrollar esta herramienta,
era precisamente de generar un software que permitiera promover la argumentación y el dialogismo. Se pensaban ellos que la educación es un proceso de educación para cada un profesor deposita conocimiento sobre los estudiantes como si los estudiantes no tuvieran un saber, sino más bien que el proceso formativo se da a través del diálogo y de la participación. Entonces, interesados en generar una manera de poder promover la argumentación y el dialogismo, se creó esta herramienta. Nosotros aquí vemos en la pantalla, así se ve el software. Entonces, nosotros vamos a ver que aquí arriba hay unas, ellos lo llaman ontologías. Yo últimamente he venido como repensando que a lo mejor no son ontologías, sino categorías para discutir. Porque cuando yo estoy en una discusión de manera oral y yo le digo, bueno, vamos a discutir aquí sobre qué va a pasar con los resultados del plebiscito y con los avances que se tienen respecto a un nuevo acuerdo que realmente nos permita continuar con un proceso de paz, entonces yo puedo hacer esas preguntas y aquí vamos a todos a dialogar y uno alza la mano y dice algo, otro dice una pregunta, pero realmente nosotros yo no estoy participando pensando, venga, yo voy a hacer una opinión, yo lo voy a decir, es un argumento, yo simplemente lo hago de manera espontánea y voy argumentando, voy diciendo, voy participando en la discusión sin hacer una categorización de la manera en que yo lo voy a hacer. En cambio, este software, pues como ustedes lo ven acá, este software tiene unas formas y estas formas están relacionadas directamente con poder definir la forma en que yo voy a participar. Entonces yo podría decir, bien, yo voy a dar una información. Entonces escogía una de las formas que hay allá para poder dar la información. Decía, no, yo quiero hacer una pregunta porque todavía la pregunta que está haciendo la profesora o el profesor no me es clara. O yo quiero hacer una pregunta a un compañero. Podemos decir, yo quiero hacer directamente un argumento. Claro, muchos a veces no tenemos tan claro cómo se escribe un argumento. Argumentamos en nuestra vida cotidiana, pero no necesariamente nos ponemos a pensar cómo se estructura un argumento. Podría dar una explicación, podría generar una hipótesis, es decir, el software me permite gestionar las formas en que yo voy a participar. Y para hacerlo, pues aquí tenemos unas formas. Se puede, el software permite que yo, como profesor, diseñe las que voy a usar. Puedo usar muchas formas y entonces aquí aparece y lo que hace la persona es seleccionar con un clic y posteriormente ponerlo aquí para poder escribir su aporte en la discusión. También encontramos en esta parte unas líneas que me permiten a mí decir hacia quién está dirigido el aporte que yo estoy haciendo. Entonces hay una línea verde que es una línea que significa que yo estoy de acuerdo con la otra persona. Hay una línea roja que significa que yo no estoy en acuerdo. Y hay una línea negra que es una línea de una posición neutral. Entonces, ese es el software y esta es la forma en que se visualiza. Generalmente se organizan grupos de 4 o 5 personas, porque cuando los grupos son muy grandes, pues la discusión se hace mucho más difícil. Entonces se organizaban grupos de varias personas y el profesor, la sesión, se va desarrollando la sesión. Puede ser en una de las sistemas o puede ser que las personas no estén exactamente en el mismo lugar, pero estas se conectan a través de una IP y entonces se organiza el grupo y la persona puede entrar a su grupo para participar con sus compañeros. Y una vez que ellos están alistados, participantes y colocan sus aportes, pues aquí vemos que aquí hay líneas y entonces esto que se forma aquí es lo que nosotros llamamos mapa argumentativo. Creo que aquí se ve un poquito más lo que les estoy diciendo de las formas y entonces por aquí hay uno de los casos que decía, no sé cuánto no alcanzan a ustedes de bien hacia arriba, pero por ejemplo en esta parte, esa pregunta la ponía el profesor y de ahí arrancaba el debate, decía, ¿qué alternativas se pueden proponer para que una persona como Juan Antonio asuma una actitud de respeto y de responsabilidad? Ese era un caso que tenía que ver con competencias
ciudadanas y precisamente también para trabajar diferencias y conceptos de respeto y la mirada y el reconocimiento del otro. Entonces, por ejemplo, aquí vemos un aporte de una persona que dice: estando más pendiente de Juan Antonio, tanto los abuelos como los profesores y demás personas. Otra persona decía: yo opino que si un niño crece con mal genio, tiene la culpa la mamá y el papá, porque no aconsejan que crece con mal genio y perezoso, y también no se puede dejar que haga lo que se le da la gente de ellos. Y también puede dejar con abuelos, porque el abuelo también tiene consejos, pero niños, para niños es muy difícil con el abuelo. Entonces tiene que quedar con el papá y con la mamá para que crezca un niño. Y así sucesivamente. Podemos leer lo que las personas decían. Ahí vamos viendo un poquito que en el aporte pues no hay una relación excelente. Porque precisamente esas personas, como yo les decía, tenían dificultades en redacción, tenían dificultades en usar el software. Entonces, a medida que iba el proceso educativo, pues ellos también iban mejorando su capacidad de argumentar, su capacidad de escribir, su ortografía, todo realmente era un proceso. Entonces, pues aquí vemos estas formas geométricas, que serían las ontologías o las categorías de la argumentación, las conversaciones que aparecen entre las personas y las conexiones. Ese es el software. Un dato importante, precisamente para el trabajo que se está haciendo aquí con la red RITA, y es decir que este software es de uso libre, que es algo bien interesante. Es decir que este software no tengo que hacer ningún tipo de gestión, no tengo que comprar nada, puedo descargarlo en la página de los del grupo de Chichurín y podemos tenerlo, pero nosotros también, nuestro grupo de investigación, tiene software, y es un software que nosotros podemos usar y que podríamos usar precisamente para pensar proyectos orientados hacia la paz. Aquí hay algunas fotos de los estudiantes usando el software en distintas regiones. Pues había profesores que estaban acompañando, al principio tenían que enseñarse al estudiante cómo usar el software, desde cómo entrar al computador, cómo era el manejo del software, cómo podía hacer sus aportes, cómo podía escribir, cómo podía unir un aporte con otro de los aportes que tenía. Eso era un proceso que se iba realizando, y pues aquí vemos algunas fotografías. En general, no siempre veía al estudiante muy motivado y muy interesado, además muy concentrado en lo que se estaba haciendo, porque pues de pronto cuando yo estoy teniendo un debate así oral, de pronto yo me puedo distraer, me pongo a mirar, en este momento me pongo a mirar de pronto el celular. En este caso, como es un software que captura mi atención, porque me lleva, que tengo que entender para poder participar, tengo que leer lo que los demás dijeron, porque sí, la mayoría de los estudiantes estaban así, en silencio. Ellos, cuando hacían sus procesos argumentativos, también iban aprendiendo que podían usar elementos para hacer mejores argumentos, que podían buscar información en internet o podían tener lectura de soporte. Entonces, generalmente las personas pasan un alto grado de concentración mientras usaban la herramienta. Aquí en la parte de aquí abajo, pues estamos viendo, es un proceso de formación también de los profesores, porque para que todo este proyecto fuera posible, pues había que hacer procesos de formación de investigadores, proceso de formación a los docentes y proceso ya directamente con los estudiantes. Vamos a hablar entonces ahora de argumentación, porque tiene que ver con el uso de este software, y también vamos a hablar del concepto de resiliencia. Es importante, pues, porque aquí les estaba hablando de argumentación, y bueno, ¿qué se entiende por argumentación? Entonces, aquí vamos a tomar dos definiciones. Realmente hay muchos modelos, hay muchas teorías. A mí me pareció muy interesante, hace como ya quizás 3 semanas, hay un investigador que está vinculado con el doctorado de aquí de Educación de la Universidad, de Pedro Plantán, un investigador francés que estudiaba el tema de la argumentación. Y ustedes, cuando leen los textos de Plantán, uno encuentra pues aproximadamente trabajos de 500 páginas de este autor, haciendo toda una revisión de lo que significa la argumentación y las teorías argumentativas. Vamos a tomar dos: una de un autor que se llama Irene y otro, y que podemos entender la argumentación como un proceso que sirve para la resolución de problemas, a lo cual hemos llamado discusión argumentativa. Es decir, la argumentación
con un fin, la solución de problemas. Distintos tipos de problemas, porque hay problemas de conocimiento, hay problemas de la vida cotidiana, hay problemas matemáticos, es decir, hay muchos tipos de problemas. Y la argumentación sería una estrategia que permite resolver los problemas. Otros autores, como los que vemos aquí, Kuhnfeld, John Schwalbe, Neumann, Hilton, hablan de un concepto más reciente, porque es una mirada, una tendencia a entender la argumentación de otra manera. Entonces, entiende la argumentación como un razonamiento que está muy conectado con el dialogismo. ¿Qué significa que esté conectado con el dialogismo? Es decir, la argumentación es un proceso que hace un individuo únicamente, sino es el resultado de un diálogo con otro. Porque cuando yo estoy argumentando, yo tengo que convencer a la otra persona de lo que yo estoy diciendo. Y esa persona pasa en un proceso de contraargumentación. Es decir, poder decir, yo no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo y argumentar por qué no. Y entonces, en ese proceso de convencer al otro, se da la argumentación. Y en ese proceso de dialogar con el otro, desaparece el dialogismo. Hay un autor de nuestra educación que para nosotros es quizás un referente muy importante, que es Freire. Y Freire precisamente nos habla de la importancia de promover el diálogo educativo. Ir a las comunidades, porque él trabajó toda la educación popular, entonces ir a las comunidades, no a decirles, miren, ustedes necesitan eso, sino ir a las comunidades a dialogar con las comunidades para saber qué es lo que realmente la comunidad necesita. Y entendiendo lo que la comunidad necesita, entonces ahí sí construir con la comunidad soluciones para sus problemáticas. Entonces, allí la argumentación sería un elemento muy importante, porque el diálogo permitiría solucionar esos problemas, pero esto es entendido como un proceso de razonamiento. Y dice aquí que es relevante para la construcción de conocimiento y que implica, sin embargo, tener condiciones óptimas para poder realizar esa construcción. Es decir, también se toma el postulado de la psicología y de la comprensión de que el conocimiento es una construcción social, y en esa medida, si la costa del conocimiento es un resultado de una construcción social, entonces es necesario generar estrategias que permitan realmente a las personas dialogar para que se dé esa construcción de conocimiento. Aquí vemos otra definición mucho más sencilla de pronto para ustedes de la argumentación, y es: la argumentación me ayuda a tomar decisiones. Entonces, si yo me dijera, como, ¿qué sombrero podría ponerme hoy? Entonces, de pronto yo podría decir, ¿qué sombrero me pondré hoy? Y entonces aparecen todos esos sombreros, y yo podría decir, elijo el gorro rojo porque me gusta su color, es como el de los cuentos de hadas, puedo usarlo. Cuando nosotros decimos, aquí frente a esta pregunta, ¿qué sombrero me pondré hoy? O pongamos otro caso, ¿qué abrigo, qué saco me pondré hoy o no me pondré saco? ¿Con qué ropa me vestiré hoy? Entonces uno puede decir, no, hoy me voy a poner una chaqueta gruesa porque el cielo está muy nublado y yo creo que va a llover. O puedo decir, yo voy a poner un saco delgado o no voy a usar saco porque el cielo está despejado. En el noticiero dijeron que iba a ser mucho calor el día de hoy. Entonces, cuando vemos eso aquí, podemos ver que hay una construcción de un argumento. Porque un argumento es una afirmación con un conjunto de razones que me ayudan a darle fuerza a esa afirmación y que también me conduce a tomar decisiones. Entonces, me digo, elijo el color rojo porque me gusta su color, es como el de los cuentos de hadas, y puedo usar. Y esto lo puedo representar, aquí está representado frente de una manera gráfica el argumento. Entonces, la argumentación es algo que nosotros hacemos en nuestra vida cotidiana. Siempre estamos tomando decisiones y siempre estamos argumentando. En muchas ocasiones nosotros tenemos conflictos con las personas y entonces nosotros intentamos convencer mediante argumentos a las otras personas que realmente yo tengo la
y entonces hago procesos argumentativos. Pero en el campo de la educación también estamos argumentando todo el tiempo. Nos invitan a aprender a argumentar. Entonces, pues aquí hay unas pequeñas definiciones de argumentación que también nos llevan a pensar que el uso de este ambiente digital que nos genera y nos promueve la argumentación, lo que está generando es que se pueda representar de manera más clara y más evidente lo que sería el ejercicio argumentativo. Por otra parte, ya para darles otro concepto bien importante y posteriormente poderles hablar de los resultados de este proyecto que es algo bien importante, pues aparece la resiliencia. Yo les decía que unido a todo este proceso de enseñar a dialogar, de acompañar en el diálogo, de acompañar en el ejercicio argumentativo, pues estábamos observando si este proceso educativo generaba resiliencia. Vamos a ver qué resiliencia. Voy a leer este tal como está para que pensemos un poco en una metáfora quizás de lo que podríamos entender la resiliencia. Entonces, dice el mito griego que en el originario, debajo del árbol del bien y el mal, floreció un arbusto de rosas, del cual nace un hermoso pájaro de bellísimo plumaje y de un canto armonioso e incomparable. Esta hermosa ave fue la única que no quiso probar las frutas de aquel árbol. Cuando Adán y Eva fueron expulsados del paraíso, cayó en el nido de aquel pájaro una chispa de la espada del cuerpo de un querubín y el ave ardió en el acto. Sin embargo, entre las llamas y la ceniza surgió una nueva ave, el fénix. Un ave aún más hermosa, de color escarlata en sus plumas y un cuerpo largo. Como premio le fue otorgada la inmortalidad, junto a otras cualidades como el conocimiento, la capacidad curativa de sus lágrimas y su increíble fuerza. Cada 100 o 500 años construye un nido con inciensos y plantas aromáticas y en toda la materia de todas las canciones. Se prende a sí misma sin sentirse para volver a renacer. El fénix representaba al sol que muere por la noche y renace por la mañana. Representa la esperanza que nunca debe morir en el hombre. Representa la hermosura que se tiene al renacer de las cenizas. Así como de las cenizas nace la fénix, el hombre parece estar en el círculo indefinido entre la muerte y el renacimiento. Y es quizás el símbolo del ave fénix como un ave de la resiliencia en la que nos recuerda que la esperanza no ha muerto y que el sueño de un mundo de paz tampoco. Entonces, este es un mito, una leyenda que nos habla precisamente de esa ave. Y pues aquí hay varios conceptos que se relacionan directamente con la resiliencia. Porque pues las personas, cuando estamos pensando en un proceso de paz, pues hay unas personas que han sido víctimas, los mismos victimarios son víctimas también, porque de alguna manera ellos han vivido el resultado de un sistema económico de un país, de un sistema político de un país, en donde donde ha existido la desigualdad, donde ha existido la falta de justicia social, y son personas que también han tenido que vivir esa situación. Y pues ni hablar de las personas víctimas de nuestros pueblos, de nuestros lugares, de nuestros niños, de nuestras mujeres también, de la resiliencia, tiene que ver con la posibilidad de transformación que tienen las personas. Aquí en el mito pues vemos que dice que la vida casi prácticamente resurge de las cenizas, o sea, vuelve y resurge, vuelve y renace. Entonces, es un mito que nos hace pensar precisamente en la posibilidad que tenemos los seres humanos de recrearnos y de resignificar frente a situaciones de mucha adversidad. Con eso tiene que ver la resiliencia. Entonces, esta ave se llama ave fénix y es un ave que tiene la capacidad de constantemente recrearse. Y esto se refiere pues, al concepto de resiliencia. Entonces vamos a ver pues algunos conceptos más de resiliencia, como por ejemplo que precisamente es la capacidad de ponerse positivamente a pesar de situaciones muy difíciles, muy adversas. Y entonces hay situaciones relacionadas, o sea, ¿de qué situaciones
me tendría yo que reponer o sobreponerme o transformar. O sea, hay situaciones que en la residencia se llaman de riesgo y que sería como frente a la destrucción, como la pobreza, el maltrato, el desplazamiento y la desnutrición. Ellos tenían factores que algunos factores dicen que son de riesgo y que querían entonces de pensar en la resiliencia. Hay unos factores en la resiliencia que entonces se llaman factores protectores y que ayudan a superar esas situaciones de riesgo. Entonces, algunos factores hablaban de factores como la iniciativa, la autonomía, la creatividad, el sentido crítico, el trabajo en equipo, el sentido de humor, interacción con la comunidad. Hay unas conductas también de riesgo, dicen los autores, como las conductas que serían, que me permitirían, digamos, actuar frente al riesgo, que serían acciones activas y constructivas para generar posibilidades y para desarrollar las capacidades. Si bien este concepto de resiliencia es tomado de varios autores, pues yo hoy también recuerdo a una autora que se llama Marta Nussbaum, que precisamente mira el desarrollo humano como la capacidad, como la posibilidad de desarrollar capacidades en las personas. Aquí hay otro concepto de resiliencia. Entonces, algunos autores decían que era la capacidad innata que se desarrolla a partir de la autoestima y el otro concepto. Esa era como decir, nacimos resilientes. Y pues hay una serie de controversias que efectivamente son resilientes, es decir, como que hay personas que nacen y otros que no nacen resilientes. Porque precisamente el concepto de resiliencia fue muy importante porque pensaban las personas que empezaron a estudiar este concepto, porque hay personas que en unas situaciones muy difíciles hay unas que se transforman y lo usan positivamente en su vida y otras personas no. Entonces ahí había como una necesidad de entender eso. Entonces algunos autores de la psicología especialmente que pensaban que era como parte de la personalidad, pero hay otros que dicen no, que es más bien un proceso, y entonces significa que hay una adaptación positiva entre el individuo y el ambiente, y en esa interacción, en ese proceso, pues incluye la familia, los grupos y las redes. O sea, cuando las personas tienen un soporte familiar, cuando pertenecen o empiezan a pertenecer a grupos o empiezan a pertenecer a redes, entonces se da la resiliencia. Y para superar o proteger situaciones adversas, entonces nuevamente aparecen una serie de problemáticas como las que ya habíamos dicho, y aparecen otras como la inmigración, las enfermedades, los desastres, la drogadicción, el divorcio. Finalmente, nosotros, pues les cuento, antes de este proyecto habíamos hecho un estado del arte en resiliencia y construimos este mapa para resumir en parte entonces todo lo que varios autores se refirieron alrededor de 80 investigaciones decían sobre qué es resiliencia. Entonces, llegamos a la conclusión de que realmente la resiliencia es un constructo complejo, no involucra un solo elemento, sino que realmente es una construcción compleja, en donde existen factores que pueden ayudar a actuar de forma positiva sobre los procesos de desarrollo de los niños que tienen algún tipo de vulnerabilidades. También entendimos que su propósito es promover o generar un soporte oportuno para la supervivencia, el crecimiento, el desarrollo de habilidades, tanto de las personas como de las familias, que está conformado por un conjunto de actitudes, percepciones, ideas, sentimientos, herramientas que se pueden desarrollar, que se pueden promover en las personas, en los sujetos y en los colectivos, y que actúan en este caso como factores protectores, es decir, que protegen a las personas también desde la adversidad. También dijimos que entonces se hacía un desarrollo de los patrones y que entonces entraba el tema de lo sociocultural para ayudar a promover y a tener dominio en elementos importantes para la resiliencia como la confianza, la iniciativa, la autonomía, fundamentales para la formación de la personalidad del individuo y del sujeto principalmente. ¿Qué se daba? Entonces permitía un fortalecimiento de la identidad, la participación con la sociedad, promueve la esperanza, la confianza
y la responsabilidad, y que es un sistema para mejorar las perspectivas a largo plazo de problemas asociados a la vida social de las personas. Entonces, eso sería resiliencia. Algunas veces cuando a mí me preguntan, profe, pero ¿qué es resiliencia? Entonces yo les digo una explicación, es decir, les digo, es la capacidad que tienen las personas para superar situaciones muy adversas. Así lo digo como resumidamente, pero realmente es todo esto que estamos viendo acá. O sea, que realmente estudiar la resiliencia es un campo pues bastante amplio, porque yo puedo decir, bueno, cuáles son las situaciones de vulnerabilidad, cuál es la adversidad que han tenido los niños, cuál es la adversidad que tienen nuestros niños en un proceso de guerra como el que hemos tenido, pero yo también puedo decir cómo promover factores de resiliencia, cómo influye lo sociocultural en la resiliencia, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es un abanico muy grande de posibilidades. Entonces, una vez ya con todo esto, pues ahora sí voy a como hablar un poquito de los resultados de la investigación y los métodos. Pues el método de esta investigación fueron entrevistas que se tuvieron con los participantes y se hicieron observaciones directamente con ellos. Además, se creó una prueba para evaluar la resiliencia, una metodología que es cuantitativa, pero que como teníamos entrevistas, pudimos hacer una triangulación entre lo cuantitativo y lo cualitativo. Esta prueba es diferente, o sea, si alguna vez ustedes han escuchado de las escalas de Likert, esta prueba está en ese esquema, pero la manera de aplicación es completamente diferente. Se llama metodología Q, y pues les digo, búsquenla, es una manera interesante de generar pruebas. Entonces, esa prueba fue diseñada por nosotros para evaluar cuatro factores de resiliencia en estas personas que estaban reinsertándose a esperar así. Y entonces, los factores eran la perseverancia, la tolerancia, el trabajo en equipo y la confianza. Fueron los cuatro elementos que queríamos mirar. Primero, porque pensamos en la tolerancia, porque eran personas que anteriormente habían sido enemigos y que ahora iban a estar juntos. Entonces pensamos que teníamos que posiblemente se debería generar una tolerancia frente a las diferencias de pensamiento con el otro. La perseverancia como un factor asociado a la resiliencia que señalaban algunos autores y que tenía que ver precisamente con el perseverar durante todo el proceso educativo en el que ellos iban a estar. El trabajo en equipo, porque de hecho el software facilita y promueve el trabajo en equipo, y la confianza, algo que realmente era muy importante, porque cuando estamos pensando en la inserción en la vida civil y cuando estamos pensando en el proceso de paz, pues pensemos en la confianza. O sea, se necesita construir confianza para que realmente podamos pensar en paz. Entonces, esos eran los cuatro elementos que se estaban midiendo. La metodología es la siguiente: a las personas se les presenta una pila de tarjetas y las personas deben elegir entre esas dos tarjetas con cuál están más de acuerdo. Entonces, un ejemplo sería: las personas dicen frecuentemente la verdad, las personas dicen constantemente mentiras. Entonces, por ejemplo, si yo pienso que yo prefería una de esas, por ejemplo, yo digo no, las personas dicen constantemente mentiras, un ejemplo, yo la ponía a la izquierda y con la que menos me identificaba la ponía a la derecha. Y así aparecían una serie de sentencias relacionadas con estos factores que les di. Y entonces las personas colocaban las frases con las que se identificaban a la izquierda y con las que no se identificaban a la derecha. Y ese proceso se repetía varias veces hasta que quedaba una ordenación de tarjetas de esta manera. Y entonces con las que estaban más menos identificados tenía un valor y con las que estaban más identificados un valor. Y así entonces podíamos ordenar y tener como una escala de Likert relacionada con estos factores. Ahora les presentaré los resultados de esta prueba. Entonces, esos fueron los métodos que se utilizaron. Ya aquí vamos a empezar a continuación con los resultados. Todos esos resultados que voy a presentar en esta parte están directamente relacionados con las observaciones o con las entrevistas. Y aquí pues hay unos elementos bien interesantes. Porque en términos de resiliencia, pues la resiliencia nos dice que cuando yo hago un proceso de transformación, pues yo debo hacer un proceso de resignificación
de lo que yo soy como sujeto, en esta medida, cómo me estoy pensando a mí mismo. ¿Qué encontramos? ¿Qué decían ellos? Decían, yo tenía una vida en la que todo era difícil, duro. No tenía una perspectiva, no había estudiado, me habían animado a estudiar nuevamente, me proyectaba a estudiar, me había dedicado a vivir mi noviazgo, trabajaba, me dedicaba a mi familia, pensaba en cómo salir adelante. Entonces decía, miren, esta era mi vida antes de este proceso. Cuando inicié, dice, yo al iniciar sentía temor, angustia, curiosidad, una rutina nueva, iba a ser mi cambio. Sentía acogimiento de mis profesores, que empezaría a hablar del asunto, que estudiaría por vida. Decían, yo agradezco a Dios, muchos de ellos hablaban de Dios, por la oportunidad o por la ayuda que estaba dando ese proceso. Él dice, también decían las personas, yo creo que se han ampliado las oportunidades, el trabajo, las amistades. Decía, yo he tenido libertad de expresión por internet y usando el computador y también he tenido apoyo de otras personas. He cambiado con mi familia, mi forma de ser frente al estudio, mi forma de pensar, mi perspectiva, porque proyecto seguir estudiando. Y me siento más optimista, más contento, más satisfecho, más importante, una persona buena. Bien con otras personas, amable, respetuoso, cumplido. Esta parte de una persona buena pues es muy interesante, porque realmente cuando nosotros nos estamos pues, de guerra, pues muy posiblemente la culpa es un sentimiento que está presente y empezar a sentirme de una manera diferente y que el proceso que me transforme, pues también es bien importante. Y decía, he aprendido y adquirido conocimiento para estudiar con dígalo, hablar en público, analizar un debate, manejar el computador, que tuvo 25 apariciones en las entrevistas que de los estudiantes que participaron en el proyecto. Entonces decían, entonces podemos decir que esa investigación, pues en esa investigación se pudo evidenciar como que hay unas perspectivas de vida de cada persona antes de entrar a este proceso y que se encontraron cambios significativos a nivel personal, social y cultural, pero fundamentalmente hay una mirada distinta de lo que yo soy como persona, o sea, hay una resignificación de lo que yo soy. Aquí hay otra que está referida específicamente al uso de este software, y entonces decíamos, porque les preguntamos, bueno, cuéntenos cómo es, cómo consiste para ustedes usar este software, como la experiencia de usar este software. Y entonces yo decía, me sirvió para. Entonces ver que antes era una persona sin sueños, desconfiado, irrespetuoso, sin metas, temeroso. Y ahora volver una persona a ser una persona persistente, respetuosa, amable, entusiasta, sencilla, con ganas de cambiar. Ellos manifestaban que también habían aprendido valores y habilidades como la responsabilidad, el respeto, la puntualidad, disciplina, normas y edad. Que habían mejorado su autoimagen. Esta parte es bien importante en términos de la resiliencia y de la autoestima, porque la autoimagen hace parte de la autoestima. O sea, cuando yo hablo de procesos de autoestima, estoy hablando de el autoconcepto y una autoimagen distinta. Entonces decía que había mejorado la autoimagen, que le permitía expresarse mejor, ser más sociable, valorar más las cosas, tener mayor libertad de expresión. Y que había aprendido a compartir su saber de conocimientos tecnológicos y también del aprendizaje académico. Nuevamente se referían a las emociones y sentimientos, entonces decían que sentía que el software le había servido para sentirse agradable, superado, importante, agradecido, satisfecho, orgulloso y alegre. Y que me había permitido entonces, que había contado con el apoyo de la familia, los profesores, los amigos, los compañeros y los líderes del proyecto. Finalmente decía que al conocer personas también había visto que eran personas inteligentes, que eran guías, que compartían el conocimiento, que eran sociables, detallistas, amables, pacientes, solidarios y compañeros.
Entonces todo esto nos muestra que este proceso era un proceso educativo, porque no solamente eso era también. Aquí estamos pensando en la conferencia habla de uso de un software, pero démonos cuenta que el software está inmerso en todo un proceso educativo. Y entonces vemos que toda la participación de ellos a través de este software les permitió tener un fortalecimiento del autoconcepto, del sentido de vida y revisar sus propias actitudes y referirse a que había habido cambios en sus actitudes. Entonces, pues podemos concluir con esta parte de la entrevista que las personas tenían carencias, sueños, de responsabilidades, que se consideraban personas desconfiadas y respetuosas y sin metas, y que ahora se veían a sí mismos como entusiastas, amables, respetuosos y con ganas de seguir cambiando positivamente. En cuanto a las relaciones que tenían con el tutor o con los compañeros de siempre, con el tutor, las relaciones son amistosas, agradables, cómodas, armoniosas, dedicadas, colaboradoras, tolerantes, y los profesores son un modelo. Ellos hablaron mucho de la importancia de contar con los profesores, pero también con los investigadores, porque los investigadores de la UNI fueron a cada uno de los lugares, ellos los veían como personas a quienes podían seguir y querían seguir. Decían que también ellos permitían y los profesores facilitaban los conocimientos, la amistad, las normas, la disciplina, la responsabilidad y la regla, y que generaban perfección, responsabilidad, tolerancia y autoridad. Y con respecto a los compañeros decían que ellos habían aprendido a admirar a sus compañeros por su perseverancia, su alegría, porque ellos estaban buscando mejorar, porque lo sentían como compañerismo, porque había compromiso, porque tenía madurez. Miren, esto es supremamente importante. A mí me parece que este hallazgo de la investigación, sobre todo pensando en personas reinsertadas, fue muy valioso, porque cuando yo empiezo a admirar a los demás, es porque de alguna manera yo me estoy admirando a mí mismo también. Cuando yo todo el tiempo estoy criticando a otra persona, a lo mejor también esa mirada crítica también es hacia mí. Pero en este caso, sentir que yo empezaba a mirar al otro era una transformación muy importante, precisamente para pensar que en un proceso de reinserción hay que hacer reconstrucción del tejido social, y poder admirar al otro eso era un avance significativo. Ellos decían también que sus amigos, sus compañeros les transmitían alegría, admiración, apoyo y trabajo en equipo. Y el trabajo en equipo se manifestó muy ampliamente porque ellos aprendieron a trabajar entre ellos, y que permitía observar valores en ellos como el respeto, la cordialidad, la amabilidad, la tolerancia, la solidaridad y la responsabilidad. Entonces aquí podemos ver que un proceso educativo donde se promueva el dialogismo usando una herramienta, pues permitió el establecimiento de nuevas relaciones con los demás. Y esto permite entonces que haya mayor valorización, o sea, que se dé mayor valor a las relaciones con el otro, la admiración hacia los compañeros, muestra que hay un acercamiento positivo entre ellos. Este como un elemento muy, muy importante cuando estamos pensando en un proceso de paz. Finalmente, con el tema de la resiliencia, se encontraron estas cosas. Surgieron unos factores de resiliencia en todo el proceso educativo. Ellos hablaban de la espiritualidad, no tanto de la religión, porque en la resiliencia hay algunos que han hablado de este factor, entendido a la espiritualidad desde la fe, el perdón y la gratitud. Estos tres elementos me parece que son muy importantes, porque cuando yo tengo fe en que las cosas pueden cambiar, pues es posible, es más posible que cambien. Y pues aquí había procesos de perdón que se necesitaban, y esos procesos se metieron con este uso de software, y también aparecieron procesos de gratitud frente a los demás, a sus compañeros, al proceso educativo, a la oportunidad que estaban teniendo. En tolerancia también sufrió la tolerancia, entonces decían que tenían conciencia por el otro, tranquilidad, respeto y comprensión. Autoestima también fue un factor que surgió, entendida como un otro concepto de sí mismo, y también ver que los demás habían tenido un concepto diferente de ellos. El trabajo en equipo, ellos decían que habían visto que se requería amistad, buena convivencia, aprendizaje del otro y diálogo.
En cuanto al sentido crítico, ellos decían que se necesitaba el desarrollo de competencias, hacer procesos de autoevaluación y un proceso de crecimiento personal permanente. En la creatividad, ellos sentían que el proceso de uso del tapete les había permitido expresar mejor sus ideas. En el sentido de la vida, pues ahora tenían sueños, ilusiones, otro proyecto de vida y una visión diferente del mundo. En cuanto a la confianza, ellos decían que había surgido un aprendizaje propio y era que ellos podían reconocer al otro y empezar a generar procesos de confianza con el otro. En cuanto a la persistencia, decían que ellos querían continuar en su organización personal, adquirir más conocimientos y trabajar por medio. Y frente a la iniciativa, entonces mostraban silencio con la motivación, con los dos conocimientos y ideas. Entonces, podríamos resumir que en este proyecto, pues, especialmente se encontraron estos factores de resiliencia: la fe, la confianza, sentido de vida, iniciativa, creatividad, trabajo en equipo, tolerancia, autoestima y persistencia. Y frente a las pruebas de la metodología, fue las que les estuve hablando, estos fueron los resultados. O sea, como esta prueba tenía escalas, las escalas eran confianza, desconfianza, tolerancia, intolerancia, trabajo en equipo, trabajo individual, persistencia, inconstancia, pues nosotros vemos acá que la confianza aumentó y estaba en una escala mayor que la desconfianza. Allí mismo encontramos que la tolerancia también estaba mucho más alta que lo que ellos consideraron a sí mismos como intolerantes. El trabajo en equipo también estuvo por encima del trabajo individual y la persistencia fue el factor que más ellos se encontró y ellos más importaban que tenían frente a la inconstancia, que ellos se autoevaluaron como personas persistentes. Entonces, ahora sí, bueno, creo que voy bien de tiempo, ya 1:30, y esto pues está previsto hacia las 2 de la tarde, pero la idea es dejar un espacio para preguntas. Quisiera decir algunas conclusiones. Entonces, los estudiantes que participaron, ellos habían vivido situaciones muy adversas, pero además también era adverso su propio proceso de inserción a la vida civil, porque tenían que enfrentarse a cosas completamente nuevas para ellos, como el proceso educativo, como el usar un computador, como el relacionarse con personas que podían provenir de grupos que en el pasado eran grupos enemigos, y ellos experimentaron sentimientos como temor, angustia, pero a la vez también tenían curiosidad por ese nuevo cambio en su vida. Y en el transcurso de este proyecto se encuentra entonces que ellos expresan más emociones positivas, pues hay una transformación en su inteligencia emocional y su afectividad, mostrándose más alegres, satisfechos e importantes y reflejando esto que ellos estaban construyendo, su amabilidad, respeto en los demás. Se observó que el desarrollo de las competencias de comunicación y cognitivas iba de forma paralela al proceso de emergencia de la resiliencia. Es decir, que uno podría pensar, este proyecto nos llevó a pensar que un proceso educativo de por sí puede promover la resiliencia, depende de cómo sea el proceso educativo. O sea, yo puedo estar enseñando matemáticas, inglés, ciencias, química y puedo estar a la vez promoviendo la resiliencia. Todo depende de cómo yo estoy desarrollando el proceso educativo y si yo realmente estoy dando la oportunidad del diálogo y de que los estudiantes hagan procesos de ser resignificación de sí mismos. El uso de sesiones de negociación apoyadas por el software Tígalo y la inclusión de una comunidad de aprendizaje, la comunidad de aprendizaje era la de los investigadores, la de los profesores y la de sus propios compañeros, favoreció la resiliencia y también ayudó para que las personas aprendieran a colaborar entre ellos. Y elegieron algunos factores de resiliencia durante todo el proceso, que ya se los conté, y que entonces se evaluó mucho el uso de las tecnologías para la comunicación con los demás en diálogo, y se generó a partir de todo ello unas nuevas perspectivas de vida. Eso es lo que quería decirles respecto a esta conferencia. Quería contarles también que pues, posterior a este proyecto se han hecho otros proyectos
no necesariamente de con población ni víctima de la violencia o reinsertados, pero sí trabajamos y tuvimos la oportunidad el semestre pasado de estar trabajando usando este software con estudiantes de la licenciatura en sociales. Y entonces, pues allí nos dimos cuenta con el uso también digital en la Universidad Distrital que pudimos promover la cultura participativa. Precisamente en la situación que se vivió el semestre pasado con el paro, los estudiantes del primer semestre estaban aprendiendo a desarrollar más habilidades de argumentación y de colaboración, y todo ese proceso educativo tuvo una incidencia en la participación que tuvieron los estudiantes durante el paro. Entonces, hemos tenido como promoviendo el uso de este ambiente digital aquí en la Universidad Distrital, sobre todo teniendo en cuenta que es un software de uso libre. Entonces, yo quiero, antes de pasar las preguntas, aprovechar este espacio para invitarlos, porque vamos a tener en el marco del cuarto encuentro de investigaciones de la universidad un curso taller que se llama Argumentando con Dígalo, una red digital para la discusión argumentativa. Este curso va a ser el día 11 de noviembre. El lugar va a ser la sala de sistemas del edificio Monta, Facultad de Ciencias y Educación de la Magdalena, o sea, la sede B. Allí vamos a tener este curso y es de la tienda. Este curso va a tener certificación. Y entonces vamos pues a saludar de bienvenida, a presentar el taller, a presentar cómo sería el diseño de un escenario para la argumentación, comentando y mostrando mediante un taller interactivo cómo se diseñó el caso, cómo se pueden implementar esas estrategias en el aula y cómo se puede implementar el uso del ambiente. Luego hay un refrigerio. Finalmente, cómo usar esa información que resulta de las argumentaciones. Y finalmente, pues el lanzamiento de un sitio web, porque estamos en la creación de una red internacional de argumentación con participación de los investigadores de Israel y otros investigadores y que ya han usado esa red digital en Colombia y nuevos investigadores, profesores de la Universidad Distrital que están interesados en este proceso. Entonces los invito a que participen. Nos vamos a promover toda la información a través del Comité de Investigaciones de la Facultad. Hay que inscribirse, aquí está mi correo, por si pronto alguno de ustedes tiene interés en participar, y pues nosotros si me escriben, nosotros les mandamos la información para que se puedan inscribir y pues puedan conocer de este curso. Entonces, de verdad, muchísimas gracias a todos por su participación, por estar aquí, y pues ahora la idea, entiendo que es que quienes de pronto tengan alguna pregunta, yo veo que ya hay varios que están saliendo. Pero bueno, si hay personas interesadas y que tengan algunas preguntas, entonces con mucho gusto pedirles que puedan resolverlas para que puedan reconocer pues, estos elementos que están incluyendo en lo que sería